trabajamos en la cancha para poder ganar, pero trabajamos fuera de la cancha para poder brindar mensajes, acciones, actitudes que hagan un mejor México y en este caso un mejor México aprendiendo a nutrirse de una manera sana. Lo que Quaker ha decidido hacer es ir un paso más allá, no solamente traer esta satisfacción nutrimental a las familias mexicanas, sino acercarnos mucho más a nuestros atletas. Y la selección nacional nos está permitiendo tener un aliado con el cual estamos haciendo un compromiso compartido. Un compromiso, como bien dices, Decio, detrás del deporte, detrás de seguir fomentando las actividades deportivas, pero también detrás de seguir fomentando un estilo de vida mucho más saludable que el que llevamos. Esto nos va a permitir elevar el nivel de las prácticas deportivas que estamos siguiendo aquí, pero por otro lado, como decía yo, a que todos nuestros deportistas inicien su día con el pie derecho. And so I think the unique value we have in this partnership is that we will be able to provide all of that research together with our nutrition team and working with Beatrice's team to translate that so that we can inform our soccer players around the best nutrition so that they have the energy they need to perform. Por eso, cada día estoy más convencida de que todas las decisiones que toman nuestros seleccionados dentro y fuera de la cancha en relación a su alimentación impactará de forma directa y a veces hasta permanente en su desempeño, recuperación y prevención de lesiones. Por ello y sin duda, como bien lo aprendí durante mi especialidad en nutrición deportiva, una correcta alimentación no hará de un atleta mediocre un campeón. Pero una mala alimentación sí puede hacer de un campeón un atleta mediocre. Gracias, Quaker, por ayudarnos a nutrir a nuestros atletas y gracias a todos ustedes.